Vamos a dejar de lado puntos de vista tenebrosos sobre los sonidos que se llegan a escuchar en los lugares más profundos de la Tierra. Y vamos a enfocarnos a cosas verdaderamente reales. Muchos se preguntan, ¿cómo suena el lugar más profundo de este planeta? Un gran oceanógrafo de la Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, llamado Robert Siak, arrojó un hidrófono revestido de titanio dentro del abismo Challenger, que es el punto más profundo de las fosas marianas, y logró captar sonidos espectaculares. No pensemos en monstruos ni nada por el estilo. Eso ya está demasiado trillado y pasado de moda. Se escuchan ruidos y sonidos extraños, sí. Extraños para nosotros que somos seres terrestres. Este tipo de sonidos pueden ser algo así como gemidos. Dije algo así, no son gemidos. También se escuchan ruidos de baja frecuencia, chirridos agudos, etc. Este tipo de sonido nos enseñan un poco más del mundo que habita a casi 11 kilómetros de profundidad en el Océano Pacífico. Para unos son hermosos, para otros escalofriantes. Las fosas de las Marianas, que se hallan a 320 kilómetros al sureste de Guam, en el Océano Pacífico, es un ejemplo de ellos. Escucha el sonido que viene a continuación. Se trata de cantos de ballenas, así como cetáceos barbados y odontocetos. Al tratarse de un lugar que tiene una presión de 1125 kilogramos por centímetro cuadrado y en donde nunca brilla el sol, el lugar más profundo de la Tierra es mucho más ruidoso de lo que esperarías. Esto se debe a que las ondas de sonido viajan un camino increíblemente largo en algunos lugares, convirtiéndose de este modo al abismo de Challenger en algo parecido a una caja de resonancia, de kilómetros a la redonda. Este sería el sonido de una lancha de motor cuando pasa a 11 kilómetros por encima de tu cabeza. Ahora escucharás el canto de una ballena barbada antes y después de un terremoto. El diseño inteligente realizado por los ingenieros de la Universidad de Oregon en el hidrófono logró que este pudiera resistir la presión de tan grandes profundidades y seguir grabando por espacio de 3 semanas. El sonido creado por el hombre en los mares se está intensificando y a la larga podrá afectar a los animales marinos que utilizan el sonido para comunicarse, para navegar y para alimentarse, como las ballenas y los delfines. El canto de una ballena azul resonando en el lugar más profundo de la Tierra se escucharía así. Hay un sonido que surge del Mar Caribe y llega hasta el espacio, a una frecuencia tan baja que no puede ser captado por el oído humano, pero es tan poderoso a la vez que pudo ser detectado desde el espacio por el satélite GRACE de la NASA, y se escucha así. La explicación es que este sonido lo produce una gran ola, conocida como la ola de Rossby, la cual viaja de este a oeste a través del Mar Caribe. La ola interactúa en el suelo marino, y eso provoca que se produzca ese zumbido. Entonces deducimos que el mar adquiere la resonancia grandiosa de una catedral de piedra. El eco y la reverberación colorean el sonido del agua.